Hola a todos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Y bien chicos, como siempre yo soy Carlos, y bueno, como me ve el título de este video, así es. Hoy les traigo un pequeño regalo para todos ustedes, un pequeño, pues digamos, investigación que hice y que vi que evidentemente es posible. Y es que sí, hoy les traigo la manera, la forma de tener los juegos clásicos de la PlayStation 2 en tu teléfono con Android. Así es, PlayStation 2 en tu Android. La verdad es que es muy funcional y muy divertido, y claro, funciona inclusive con un gamepad. Si quieres tú saber cómo poder hacer este proceso, cómo tener sus juegos en tu teléfono, ya sabes qué debes hacer. Activa la campanita de notificaciones, deja tu gran like y suscríbete al canal. Bien, dicho esto, comenzamos. Y bien chicos, antes de comenzar con este video, recuerden como siempre, espero su apoyo en este video para saber que les ha gustado y traer así más contenido. También recuerden que todo lo que vamos a utilizar como siempre va a estar en la descripción de este mismo video. Bueno, pasando con el video como tal, para empezar y comentar algunas cosas importantes para aclarar ciertas dudas que puedan tener. Y es que sí, funciona prácticamente en cualquier Android, pero evidentemente se necesita un dispositivo o con buena potencia o de calidad o forma reciente. ¿A qué me refiero con esto? No tiene que ser necesariamente de última generación, pero considera que quieres emular un PlayStation 2, entonces más o menos te das una idea, pues qué tanta potencia podrías llegar a necesitar. En mi caso yo tengo un Redmi Note 8 para que tú puedas hacer una comparación. Si tienes menor o mayor potencia ya te das cuenta pues cómo te va a funcionar. Verás que realmente es muy sencillo de utilizar, pero también te lo voy a poner aquí poco a poco para que veas cómo funciona. Bueno, una vez que estés en la Play Store y cerres esta aplicación que vas a crear aquí en tu pantalla, es muy sencillo. Bastará con instalarla, de hecho es muy ligera y prácticamente es muy intuitiva. Posterior a esto, pues vas a abrirla. Verás aquí una pantalla de bienvenida que nos va a permitir varias cosas. Y es que primero que nada nos muestra una guía de configuración rápida en la que vamos a necesitar ciertos aspectos y configurar algunas cosas para poder hacerlo funcionar. Por ejemplo, aquí lo primero que nos muestra son las preguntas frecuentes sobre el emulador, cómo funciona, qué vamos a necesitar, etcétera, etcétera, etcétera. Y le damos a siguiente. Veremos aquí que nos permite establecer configuraciones básicas, por ejemplo, el modo de configuración óptimo, en el que básicamente tenemos la configuración óptima y mayor compatibilidad, o una configuración en la que todo va más fluido, pero otra vez tenga un poquito más de errores gráficos, por ejemplo. Tú vas a elegir la que mejor te convenga. Tenemos la opción, por ejemplo, de expandir la pantalla durante el notch para que pues, se complete totalmente la pantalla, no quede como ese bordecito negro. También tenemos la opción, por ejemplo, de expandir la pantalla o cambiar la relación de aspecto, ya sea de 4 tercios o completa la pantalla completa, básicamente. También nos va a pedir aquí, por ejemplo, importar la BIOS, que recuerden, está en la descripción, ahí van a tener todo lo que ocupan, y una vez que lo ubiquen en sus archivos, van a poder elegirla. Y después nos va a pedir, ojo, crear un directorio para nuestros juegos. Esto es necesario al 100% o no, simplemente es para tenerlo más organizado, tú puedes abrirlo uno por uno, pero creo que es mejor tener una carpeta específica para tus juegos para que no haya problemas. Una vez que ya se haga tu carpeta y metido ahí dentro de los juegos, vas a ver que automáticamente los va a escanear. En mi caso yo tengo este que es Dragon Ball Tenkaichi Budokai 3. Es un clásico de clásicos y mi juego favorito de Dragon Ball para esta consola. Aquí simplemente bastaría con elegirlo y veremos cómo empieza a cargar muy rápido. De hecho la configuración carga rápida, de hecho se ve hasta las animaciones de los videos. Verás que tenemos aquí varias cosas. En este caso, por ejemplo, se ve en modo vertical y directamente nos empieza a cargar el juego. Básicamente tenemos aquí sonido y todo va muy fluido. Veremos aquí, tenemos por ejemplo en este caso los controles en pantalla. Tenemos por ejemplo lo que son pues el pad de, digamos, analógico, en este caso la palanquita. Los botones del clásico del PlayStation, botón Start y botón Select. Arriba tenemos las opciones. Primero que nada vamos a entrar a las opciones del emulador para que ustedes vean qué más tiene. Tenemos configuraciones generales, por ejemplo podemos aquí activar pues el límite de fotogramas, correcciones de juego, un arranque rápido, pasar por ejemplo la pantalla de BIOS para que el juego se abra de manera directa. Tenemos aquí por ejemplo pues códigos o trucos, también los podemos habilitar. También tenemos la opción por ejemplo para expandir, como te decía, el área, la interfaz de idioma o cambiar el idioma, el tema entre claro y oscuro. Y en la sección del sistema es donde básicamente hay que mover cosas con cuidado, porque aquí es lo que va a hacer funcionar el emulador. Si tú elegiste por ejemplo la versión o los valores rápidos, verás aquí diferencias, así elige los valores óptimos. Aquí vas por ejemplo cambiar la velocidad, la memoria rápida, todo esto son básicamente opciones para mejorar un poquito la velocidad. En la sección de gráficos igual también podemos aquí por ejemplo elegir el modo de renderizado, el filtro de texturas, por ejemplo también difuminado, etc. También podemos por ejemplo cambiar la sincronización vertical, etc. para que más o menos se ejecute de mejor manera y nos haga, digamos, la compatibilidad mayor. También tenemos por ejemplo la opción de audio, podemos aquí cambiar por ejemplo pues el volumen de salida, que cómo queremos que lo interprete, qué sensibilización quieras que tengamos, la calidad del mismo.
memory cards, tarjetas de memoria, también podemos crear memory cards, utilizar la que ya tenemos pues por defecto. En la lista de juegos, igual manera, podemos aquí elegirlos todos, organizarlos, cambiar los nombres, etc. Y en la BIOS, de igual manera, falta este tipo de opciones. Finalmente, otro apartado básicamente que tenemos es el apartado de controles. Y como te decía, sí, básicamente es un mando táctil con un analógico. Pero si vamos a opciones del control en este botoncito, podemos cambiar el tipo de este. Por ejemplo, mando digital, mando con un analógico o mando con un analógico dual. Si yo elijo, por ejemplo, el mando analógico con dual, vamos a ver que aquí nos aparece también por lo que son los botones, en este caso la cruceta. Y si nos vamos aquí también a personalizar controles, vamos a poder acomodarlos de la mejor manera. En este caso estoy en modo vertical, pero más o menos ahí se hacen una idea de cómo quedarían los controles. Una vez que lo tengan listos, vas a ver que ya puedes prácticamente empezar a jugar. Aquí les voy a poner una pequeña demostración de cómo funciona ya el juego como tal dentro de una partida, ya con los gráficos en 3D y todo, para que vean cómo va. Ya que se darán cuenta que pues en el menú todo funciona perfectamente, la música, los personajes, todo está perfectamente bonito, como nunca pensaste llegar a verlo. Pero vamos a una pelea como tal, vamos a elegir aquí personajes para que vean cómo funciona ya en una batalla real. Como pueden ver aquí chicos, los controles del juego funcionan perfectamente con los controles táctiles, está súper sincronizado. Evidentemente, como les comentaba, todo va a depender del dispositivo, pero si analizan realmente, este celular no es el más potente del mercado y aún así funciona bastante bien. Digamos que tiene muy poco lag para, considerando lo que estás emulando, está bastante fluido. Si bien es cierto que este celular ya es un poco atrasado y prácticamente ya es considerado gama baja, imagínate si tienes uno un poquito más superior a este o inclusive muchísimo más superior, te das cuenta que va a funcionar perfectamente. Como te digo amigos, no es la única forma de jugar, de hecho el emulador te sugiere utilizar un control para jugarlo de mejor manera. Y es que sí, puedes usar un control por Bluetooth, por cable, un control de Xbox, un control de PlayStation, etc. Yo por ejemplo voy a utilizar este de GameSir que se conecta vía pues tipo C directamente. Y vamos a poder que aquí pues de hecho vemos una opción en la que nos permite por ejemplo mapeo automático. Para que digamos el emulador digamos de manera automática básicamente, puedes configurar los botones. De todas maneras, si algún botón se configurara mal o algún botón no se configurara, tú lo puedes hacer manualmente simplemente presionando un botón. Y en este caso, al activar o digamos a la hora de elegir por ejemplo la opción de arriba, presionar el botón en tu control físico para que haga la acción que ya hayas establecido anteriormente. Como pueden ver chicos, el emulador funciona perfectamente bien, es totalmente compatible, se pueden guardar las partidas funcionan normal, se puede utilizar un control, lo cual está súper bien, controles también están súper bien. El modo funciona extremadamente fluido, pues más de lo que pensaría. La verdad es que el juego está bastante bien. Y una cosa que les puedo comentar son los juegos que yo he probado. Por supuesto he probado este juego Dragon Ball Tenkaichi Budokai 3, funciona bastante bien. También llegué a probar Tekken, también funciona decentemente. Inclusive llegué a probar el juego de Spider-Man 2 también para esta consola y funciona decentemente. Un juego que quise probar, que de hecho nunca pude jugar pero lo pude probar aquí, fue la versión de Mortal Kombat que está para esta consola y la verdad es que está bastante bien, funciona decentemente. Como te decía aquí, la única desventaja que puede tener este emulador es el peso de los juegos, ya que cada juego pues, te puede llegar a pesar 3 GB. Pero si tienes una tarjeta de memoria o bastante espacio intuitivo, vas a poder tener más de uno o dos juegos, la verdad está bastante bien. Y como te decía, el emulador, a pesar de que está en una fase beta, es una beta, de hecho ni siquiera es una beta, es una versión alfa, lo cual es todavía, digamos, una versión apenas en desarrollo, está bastante bien, funciona súper bien, la verdad, no me ha dado ningún error ni nada por el estilo. Sin duda te invito por supuesto a que lo descargues, como siempre aquí en la sesión te voy a dejar todo lo que vas a necesitar, toda la información necesaria que no haya puesto en el video para que la tengas a la mano. Como te decía, es un super emulador, la verdad muy bien recomendado, por supuesto recuerda descargarlo porque es totalmente gratis. Y bien chicos, esto ha sido todo por el video de hoy, espero como siempre les haya gustado, si fue así no olviden dejar su gran like, por supuesto comentar qué opinan y también por supuesto no olviden apoyar mucho este video, compartirlo, pues para que más gente sepa cómo hacer este proceso y por supuesto yo me dé cuenta que les ha gustado este tipo de contenido. Como siempre yo soy Carlos, este es su canal Android Yosis y ustedes ya lo saben, nos veremos en un nuevo video, bye bye.